buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta primera emisión de Noticias SIN. Yo soy Jessica Hasbun. Y Yamel Canán. Saludamos a quienes nos sintonizan en el país, en el exterior, a través de Televisión Dominicana y, por supuesto, los que están conectados en nuestras plataformas digitales como Facebook y YouTube Live. Ante las dudas surgidas sobre la eficacia de la vacuna que desarrollan AstraZeneca en la Universidad de Oxford y que se aplicará en el país para contener los contagios de la COVID-19, el ministro de Salud reconoció que ningún tipo de vacuna es 100% efectiva, mientras el presidente del Colegio Médico aseguró que el gobierno se precipitó en llegar a un acuerdo con la farmacéutica británica antes de culminar los estudios de efectividad de esos compuestos. Jessica Soriano nos amplía los detalles desde el gremio de los galenos. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Mientras crecen los cuestionamientos sobre la efectividad de la vacuna contra el COVID-19 que el gobierno aplicará en el país a partir del primer trimestre del próximo año, el ministro de Salud le restó importancia a las dudas surgidas. Le han dado más importancia a eso que lo que es realmente, porque estamos hablando que una primera dosis de media dosis va a cubrir un 62% un virus vivo atenuado y que la segunda parte va a cubrir más de un 90%. El presidente del Colegio Médico dijo que ninguna vacuna hasta el momento ha culminado con su etapa de ensayo. Waldo Ariel Suero recomendó al gobierno buscar otras alternativas que contengan componentes más efectivos para frenar la pandemia. No es lo mismo que usted logre la inmunidad, se la aplica a 100 personas, que queden 95 con una correcta inmunización, que queden solamente 20, la diferencia es muy marcada. Según reportes de la farmacéutica AstraZeneca, la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 es de apenas un 70%, y ya las autoridades dominicanas acordaron comprar a esa compañía 10 millones de dosis por un monto de 40 millones de dólares. La posibilidad de que cualquier vacuna te cubra el 100% no es real, pero sí 90, 95, y eso va a pasar con la primera parte de la vacuna que nosotros contratamos, porque nosotros tenemos tres tipos de casas comerciales que van a hacer llegar las vacunas. El ministro de Salud Pública recordó que 14 millones de dosis de vacunas estarán disponibles en el país para 7 millones de personas. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Otras 7 personas muertas fueron reportadas este viernes por el Ministerio de Salud, lo que elevó a 2.324 el número total de víctimas de la pandemia. La institución también registró otros 855 nuevos casos, con lo que se elevó a 141.777 los contagios. En el boletín de este viernes, la entidad indicó que la positividad de las últimas 4 semanas se situó en un 11.89%, además de que 25.636 pacientes aún tienen el virus y 113.817 ya se han recuperado. Bueno, dentro de los recuperados fue dado de alta este viernes el paciente número 300 que se recuperó del COVID-19 en la clínica Cruz y Minian. Francisco Rosario fue despedido con música por el médico Félix Antonio Cruz y Minian, luego de haber permanecido 9 días con ventilación mecánica en ese centro de salud. Diabéticos, hipertensos, que el pronóstico es muy malo, pero gracias a Dios nuestra tasa de mortalidad es muy bajita. Aunque hemos tenido pacientes graves, aquí van a haber pacientes 299 y el 300. Que tratemos de cada día más cuidarnos uno más de otros. Que esto es una realidad y que esto es una cosa que va para adelante. Felicidades. Franklin Cruz, encargado del área, informó que la unidad de pacientes con coronavirus en ese centro de salud se encuentra sin disponibilidad de camas. Bueno, y pese a la incertidumbre provocada por la pandemia, en momentos en que el país reporta una constante aceleración de la pandemia, cientos de personas abarrotaron las principales arterias comerciales de Santo Domingo para aprovechar las ofertas con motivo del Viernes Negro. Nuestra compañera Rocío Quirós nos amplía en detalles desde la Avenida Duarte. Adelante, Rocío.
Así es, te cuento que ni la pandemia detuvo las compras multitudinarias con motivo del Viernes Negro. En sí no tenemos lavadora en casa, necesitamos lavar la ropa, está un poquito incómodo y vinimos en busca de una lavadora. Aprovechar el Viernes Negro, como dicen. Pese a los llamados a mantener el distanciamiento físico para prevenir contagios, en la avenida Duarte se observaron aglomeraciones en horas de la mañana, tanto dentro como fuera de los establecimientos comerciales, donde la gente se olvidó de los protocolos sanitarios. Está muy difícil la situación, pero me estoy aprovechando de la oferta que hay, está más barato que el año pasado. Aunque en algunos comercios se observó que se le tomaba la temperatura y se le higienizaban las manos a los compradores a su llegada, en otros no hubo ninguna previsión. Estamos toditos juntos y no se está manteniendo la distancia. En aras de reactivar las ventas tras la larga parálisis económica, algunas tiendas han extendido la feria de rebajas durante todo el fin de semana, con ofertas que van desde un 10 hasta un 50%, siendo los electrodomésticos los artículos más buscados. Va a ser un día flojo relativamente con otros Black Friday, pero muy superior a lo que estamos viviendo desde que comenzó la pandemia. Pese a que la policía informó que desplegaría más de 17 mil agentes este viernes en las principales arterias comerciales, la presencia de los uniformados era mínima. Es la información, retorno con ustedes. Rocío, gracias. Muchas personas se han aglomerado en las tiendas con motivo del Viernes Negro sin observar el distanciamiento físico. ¿Qué opina usted al respecto? Queremos saber. No olvide responder con la etiqueta Opina SN. En Santiago también se registran aglomeraciones en los circuitos comerciales donde cientos de personas acuden sin respetar el distanciamiento físico a tratar de aprovechar los descuentos del Viernes Negro. Ante el temor de que la jornada propague la pandemia, tanto comerciantes como empresarios solicitaron el apoyo de las autoridades para controlar a los clientes. Luis Manuel Báez nos tiene los detalles desde la Ciudad Corazón. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. La afluencia de personas o compradores en las principales plazas comerciales y centros comerciales de esta ciudad de Santiago no es tan significativa como en años anteriores. Con relación a este día, el Ministerio de Salud Pública ha lanzado un grueso considerable de lo que son inspectores de sanidad como una forma de velar por lo que es el distanciamiento social. Impresionando que realmente se mantenga la disciplina en cuanto al gozar, a la distancia, al lavado de manos, que no se aglomeren inclusive alrededor de la caja. En tanto que comerciantes y empresarios hablan de este día, sobre todo piden que haya mayor vigilancia para evitar mayores contagios. Todos tenemos que proteger al ciudadano y el que no se protege, obligarlo a protegerse para que no infecte a los demás. Esta pandemia del COVID, los negocios han caído un 70%. Pero esperamos que con el distanciamiento y la medida correspondiente, uno pueda por lo menos vender aunque sea un 30% de lo que uno vendió el año pasado. Compradores que visitan las plazas públicas de Santiago consideran que los precios no son como antes, pero también temen con relación a lo que son nuevos contagios. Que la gente todavía cree que eso es algo mentira y que ya pasó, y es algo real. La gente piensa que no hay nada, y está igualito la gente no busca nada, la gente lo que está buscando es enfermedad en la calle. Yo vine porque ya obligado. Como una forma de evitar hechos delictivos, también un grueso considerable de efectivos de la Policía Nacional se encuentran vigilantes en las principales arterias comerciales de esta ciudad. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Nos trasladamos al mercado binacional en Dajabón, que se realizó este viernes bajo las medidas de protocolo sanitario, donde cientos de comerciantes dominicanos y haitianos se dieron cita a realizar las actividades comerciales con motivo del Viernes Negro. De acuerdo a nuestro corresponsal, César Montesinos, también se vio llegar a este mercado desde tempranas horas del día una gran cantidad de personas de distintos pueblos del país con el motivo de comprar productos y artículos a cómodos precios. Tras el incremento significativo de los contagios en San Francisco de Macorís, las autoridades han endurecido las medidas sanitarias en los distintos puntos comerciales de esa demarcación. El director regional de salud en la provincia de Duarte afirmó que la inobservancia constante al protocolo en puntos de ventas está entre las causas de la multiplicación de la infección. Tenemos un operativo en la zona del comercio de San Francisco de Macorís. Ante el incremento del número de casos,
y que fue organizado anoche en una reunión que tuvimos con el equipo COVID de la provincia, donde se restablecieron una serie de medidas, cosas que se habían perdido, pero que hay que asumirla por el aumento de los casos. Según nuestra corresponsal, Joanny Paulino, el galeno reiteró a la población actuar con responsabilidad frente a la situación por la pandemia, respetando las medidas restrictivas y así evitar un nuevo repunte en las estadísticas. Desde aquí en Noticias SIN les recordamos utilizar su tapaboca o mascarilla. Protéjase y proteja a sus seres queridos.